Doggy. Doggy. Hola, ¿cómo están mis amigos youtuberos? Saludos. Para todos los amigos que miran este video, saludos mi amigo. Estoy nomás haciendo un video, Hoy me tocó sacar las gallinas a pastorear un poco. Hey, Jonathan. Jonathan. No, deja la gallina, mijo, vas a quebrar otra la pata, déjala. Súbete. Súbete aquí porque lo vas a quebrar otra la pata y luego va a quedar cojo. Ok, no toques. Mira nomás las gallinas, amigos, están creciendo bastante. Cuando los fui a agarrar estaban bien pequeñas, ahora ya están creciendo. Eso quiere decir de que está muy bien el proceso de ellos. Está muy contento porque todas las tablas los saco a salir, los saco y pues papi, papi, insectos ahí. Que siempre los tengo aquí durante todo el día. Aquí en su jaulita, fabricado por Tomás Silverio. El ingeniero, no se crean a mí. Sí, yo lo fabriqué, pero no se lo cambié. Me lo alquilé solo. Ahí saludo, amigos, para todos los que miren este video. Para todas sus amistades, para el que me conoce, saludo, amigo. Me llamo Silverio Tomás. Me conocen en el Facebook como Tomás Silverio. Jonathan. Jonathan. Doggy. Siempre, cada vez que saco los pollos, mi amigo Doggy se pone como loco. Se pone como loco y las quiere ir a agarrar. La otra vez agarró una y casi me lo mato. Mira, si ven aquí esta planta, yo creo que es sandía, porque aquí sembré melón y sandía. Y pues no sé cuál es el que, cuál es esta, ¿no? Porque sembré juntos, bueno, en el mismo lugar, pero yo creo que uno se murió y el otro. Oh, sí. Y ahí está la hierba mora. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Nada más una salió por este año. Este año precioso. Aquí está el huerto. Está el huerto del Edén. Aquí si ven es pepino. Tiene un poco de huevo. Este es el pepino. Está bien sabroso, yo me lo como con limón. Pepita, chile, ¿cómo se llama eso? Chile seco. Sabe bien sabroso, echándole un poco de limón. Mira, aquí tenemos un poquito de todo. Ahí está cebolla, cilantro, que ya lo acabamos. Y la, ¿cómo se llama la? Hierbabuena, menta. Era este todavía hay porque nada más como cuando hago una ensalada de como de ceviche. Ya no toco las gallinas.
Hey, Johnny. 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 ¿Sí? Están grandes. A ver. Oh, sí, no, es que están en la tierra. Ahí están. Están en la tierra y puedo ver que se pudra. ¡Ey, Johnny! Tengo un trampolín para mis hijos cuando ellos salen de la escuela y para no entretenerse ahí con los videojuegos y todo eso en las redes sociales, los ilimito y los compré eso para que vengan a pasar el tiempo aquí a brincar, a gastar esa energía que traen ellos a brincar en el trampolín. Se metieron las gallinas ahí. No quiero que se metan ahí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Hace rato les comentaba de que tenía sembrado aquí este pepino, sandía y melón, nada más que sandía todavía no es tan grande, está muy pequeño, es así, mira. Y hace rato les comentaba de los pepinos que estaban aquí. Ahora me llevé unos, nada más que no grabé, los ya lo traigo ya preparado, mira. Entonces, pues aquí lo estoy disfrutando, amigo. De lo que uno siembra, cosecha, ¿verdad? Y entonces, saludos, amigo, y pues aquí estoy disfrutando mi la cosecha del año. Es un pepino, limón y sal, y este, el famoso, ¿cómo se llama este? Tajín. Y la verdad está muy sabroso. Hoy me tocó sacar las gallinas para que no se estresen ahí en la jaula todos los días. Los saco para que disfruten el caminar un poquito. Y mientras eso, yo estoy disfrutando un pepino jugoso, fresco, recién cortado. Saludos, amigos.